Bien amigos, estamos en la suma del conjunto Z, donde recuerden que el conjunto Z son todos los números enteros positivos, todos los números enteros negativos y el cero. Entonces en la suma vamos a tener tres casos posibles en la operación en Z. El primer caso es que tengamos la suma de dos números que son positivos. En el segundo caso vamos a tener la suma de dos números con distinto signo. Y en el tercer caso vamos a tener la suma de dos números con signo negativo. Entonces tenemos tres casos. Vamos a partir por el primero. Siempre cuando nosotros tenemos la suma de dos números positivos, lo que vamos a tener es un resultado positivo. Entonces, esto es lo que siempre hemos hecho. Así aprendimos a sumar, ¿eh?, con números positivos. En el segundo caso ya se presenta algo que no es muy común, que es sumar dos números con signos distintos. Entonces para esto hay una regla que dice: cuando sumamos dos números con distintos signos, vamos a restar las cantidades y conservar el signo del mayor. Nos fijamos cuál es el signo del mayor, positivo. Entonces lo que hacemos es restar las cantidades, 7 menos 3 son 4, con signo positivo. En el caso que hubiese sido inverso, que el 7 hubiese sido negativo y este positivo, nos hubiese quedado menos 4. Entonces, para que ustedes puedan ir evaluando cómo se opera con signos distintos. En el tercer caso, tenemos la suma de dos números que son de signo negativo. Entonces, este es más fácil, porque lo que hacemos es conservar el signo negativo y sumar las cantidades. 10. Entonces tenemos la suma de dos números positivos da un positivo. La suma de signos distintos depende del signo del mayor. Y la suma de dos números negativos siempre me va a dar un negativo.